Nos encontramos aquí en la comunidad de Ciénega, en la ex hacienda de Ciénega Jerez, Zacatecas, agradeciendo la invitación a la familia Medina Guerrero. Estamos celebrando a la Virgen de Dolores, a la Virgen de los Dolores, y pues bueno, vamos a iniciar a comenzar con esta serenata, estas mañanitas. Por ahí vemos a la gente que va saliendo con el Vía Crucis. La gente que estuvo con nosotros. A ti que eres total y absoluta que amo sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, pésame en el alma de haberte ofendido. Yo propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas del pecado. Confesarme y cumplir la penitencia, confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abrir, Señor, desde tus labios para alabar y bendecir vuestro purísimo nombre y el de vuestra purísima Madre María Santísima. Limpia nuestros corazones de todos malos, vanos, impuros, impertinentes, pensamientos. Ilustra nuestro entendimiento, inflama nuestra voluntad, para que atenta, digna y devotamente recemos la devoción del Santísimo Rosario. Y merezcamos ser unidos ante el acatamiento de vuestra divina majestad. Bien, vamos a seguir con las mañanitas, oiga, y pues con estas Vía Crucis, que durante este día van a tener una reliquia más tarde, y sobre todo también, pues bueno, se va a hacer una peregrinación, así es de que acompáñanos el día de hoy aquí a Ciénega Jerez, que están de manteles largos, y sobre todo, pues bien, una comunidad que les dejan a San Antonio, que por ahí voltean, lo voltean o le jalan el cordoncito, ¿verdad? Pues bueno, ellos van a hacer su Vía Crucis y nosotros vamos a interceder por ustedes en este día de la Virgen de los Dolores aquí en Ciénega Jerez, Zacatecas, y en todo el mundo donde se festeje y se celebre a la Virgen de los Dolores. Así es de que, pues bueno, los dejamos con este Vía Crucis y pues vamos a regresar a las mañanitas. Vamos a iniciar este video con mucho cariño para todos ustedes, especialmente para la familia Medina Guerrero. Gracias por la invitación. Aquí nos vemos más tarde también para la peregrinación. Así es de que, pues bueno, comenzamos con las mañanitas y con este Vía Crucis que aquí va. Aquí vemos un mural en homenaje a Ramón López Velarde. En esta bonita ex hacienda. Por aquí les mostramos sus portales, el jardín y pues calles empedradas todavía con pavimento, como originalmente era, pues todo Jerez, Zacatecas eran las calles empedradas. Así como ve usted este caminito, eran así sus calles. Pues bueno, nosotros nos regresamos aquí a las mañanitas para esta Virgen de Dolores. Por aquí
vemos esta ex hacienda. Qué bonita, vea nada más que... Qué espectacular. Y pues bien, aquí vemos a los muchachos de los hermanos Rosales. Vamos a seguir con estas mañanitas. Días felices, oiga. Thank you.
Monterrey quedaron los días felices a cargo de los hermanos Rosales. Y miren, nos encontramos con esta placa. Dice 200 años de custodiando la historia y fe de un pueblo. Templo de Nuestra Señora de los Dolores, Ciénaga, Jerez, Zacatecas. Esto fue el 14 de agosto de 1821 al 14 de agosto del 2021. O sea que tenemos 201 años ahora sí con este 2022. 201 años de fe. Y custodiando la historia de la señora del templo, de la Señora de los Dolores aquí en Ciénaga. Así es de que vamos a introducirnos al templo para hacer una oración para todos y cada uno de ustedes. Thank you.
oportunidad, es un momento para hacer oración, pedir una... Así que una... Mucha gente es devota de cualquier santo, pues bueno, en este momento nos encontramos aquí con la Virgen de los Dolores, así es de que hagamos oración allá desde casita, pidamos que interceda por nosotros, por nuestra familia, por algunos de nuestros enfermos, un ser querido. Es el momento. Sepultaban en el altar. Y para muestra, por aquí tenemos un... de 1894. Aquí son 100 años. Más de 100 años. 1894. Imagínese usted. Margarita Córdoba, dice Margarita Córdoba de Breña. Aquí tenemos algunas otras placas. También dice Margarita, agosto de 1907. Acá tenemos otra. Josefa, yo creo que era pura familia. No se le alcanza a ver el año.
pero dice marzo de 1889. Y a mis espaldas tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y una más. Aquí tenemos a Ignacia Breña Córdoba. Ella es de 1921. Hace, ¿está bien? 101 años. También felicitando y saludando a todas las cumpleañeras, a los cumpleañeros, a los Dolores, a las Dolores, a las Marías Dolores, muchas felicidades hoy en su día, en su cumpleaños, en su santo. Y pues bien, agradecerle a la familia Medina Guerrero por la invitación y sobre todo, pues bueno, que van a tener una reliquia para toda la gente desde la 1 de la tarde hasta las 4 o 5 de la tarde, después de la reliquia. Pues bien, se va a hacer una peregrinación aquí en la comunidad de Ciénega, para posteriormente llegar aquí nuevamente al altar de Nuestra Señora de los Dolores, aquí en la ex hacienda de Ciénega. Así es de que continuamos con más de esta música de los hermanos Rosales, con esta serenata en honor y homenaje a los 201 años de la Virgen de los Dolores, aquí en Ciénega, Jerez, Zacatecas. Venga, acompáñeme con los hermanos Rosales. Ya amaneció, ahora sí ya hay más luz, porque hace un ratito pues tuve que poner la luz artificial, pero ya ahora sí ya estamos bien amanecidos, mire. Linda morena, miren nomás, vamos a amanecer con una raya en el cielo.
Ahorita en la madrugada no se miraba, bueno, hace un ratito. Ahorita ya se miró. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Thank you.
días. Ahí quedó Linda Morena a cargo de los hermanos Rosales. Ok, miren, aquí nos están informando que ya viene el Via Crucis, ya está muy amanecido. Vean qué bonita fachada de nuestra iglesia aquí de la Virgen de los Dolores. Y dice por ahí una cinta blanca, que viva la Virgen de los Dolores. Y vamos a encontrar al Via Crucis. Vamos a caminar por la calle principal. Por la callecita principal aquí de Ciénega. Donde, pues bueno, todo esto eran exhaciendas, eran... Es una exhacienda y sobre todo donde la tierra es muy fértil y aquí pues se cosechaba desde lo inimaginable y sobre todo pues que la gente muy trabajadora. Así es de que vamos con esta canción a darle este recorrido, mi ranchito, para la gente de Ciénega que radica por allá en la Unión Americana, oiga, para la gente que se fue con la esperanza de algún día regresar. Y pues bueno, siempre hay muchos sentimientos encontrados, sobre todo para la gente que no ha podido regresar durante muchos años. Vamos a sumarnos por aquí en esta finca para que usted vea de lo que más o menos le platico a la gente que es de por acá. Pues sepa, ahí tienen alfalfa, muy verde. Unas casonas muy grandes. Unas propiedades con bastante terreno para ser utilizado por sus propietarios y cosechar la tierra y sobre todo el ganado también. Miren, de este otro lado tenemos las casonas muy grandes. Eran muy grandes estas casas. Y pues bueno, vamos a caminar para encontrar el... Esta finca es de orilla a orilla, ahora sí que es desde la entrada. Imagínense qué tan grande no estará. Buenos días. Quedó mi ranchito triste. Ahí quedó esta bonita canción y bueno, ya viene por allá el Via Crucis, ya lo vamos a encontrar. Y pues bueno, aquí también es gente trabajadora donde se hacen los riquísimos quesos, el queso fresco y de diferentes quesos. Aquí hay diferentes queserías, así es de que pues bueno, vamos a encontrarnos con este Via Crucis.
los mantares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Requiem eterna Donai Dominus. Requiescat in pace. Por el alma de todos los fieles difuntos, todos debemos rogar. Que luzca para ellos la luz perpetua, que descanse su alma en paz. Así es. Qué palomita tan bella, qué palomita será, que juntándonos con ella haré. En el alto firmamento se ve una estrella brillar. Es la Virgen del Refugio que nos vino a acompañar. ¡Qué palomita tan bella! ¡Qué palomita será! Juntándonos con ella, parece que el sol nos da. Todos los astros del cielo te alaban, oh madre mía, y nosotros en la tierra cantemos a María. ¡Qué palomita tan bella! ¡Qué palomita será! ¡Qué juntándonos con
descendiente de este madero, y clavada en el cuerpo de los clavos, no hay parte alguna de tu cuerpo sacratísimo que no publique el amor que le tienes y la mensajera con que me aguardas. Extiende los brazos en señal que estás pronto para ser conmigo a las amistades. Inclina la cabeza en testimonio de la mansedumbre porque esperas que llegue arrepentido. Había como esto ser pecho para que él le iba a registrar tu corazón ardiente en llamas de amor. ¿Qué más podías hacer para obligarme? Pero que le cogió delante por entendido tanta fineza. Me avergüenzo de decirlo, pero así es. Te he dejado en mi Dios por las criaturas. He hecho un pueblo más infame y vergonzoso, dejando al creador por la criatura. Yo confieso mi desacato y aunque tarde lo he conocido, estoy cierto de que no llega tarde quien llega arrepentido. Pues he aquí, dulcísimo Jesús, que ya me acerco al pedir del perdón. Haz conmigo una de las antiguas misericordias, creando en mí un nuevo corazón, que ardiente en llamas de amor, muera de dolor de haber ofendido a quien murió en la cruz por mí. Amén. Amén. Oración. Dolorosísima princesa, angustiadísima madre, ya han llegado al monte Calvario para ser testigos a tus ojos de la muerte lastimosa y afectuosa de tu Hijo Inocentísimo. ¿No será por contenta la justicia divina con los gravísimos tormentos que ha padecido en el discurso de su pasión? Quiere que muera con un reo más infame, con una muerte la más vergonzosa y la más lastimosa. Y quiere también que tú le veas morir, para que sea más cruel su tormento y más acerbo tu dolor. Pero dame licencia, Señora, para decirte y acordarte que no muere tu Hijo Santísimo, sino de tu amor mío. No muere, sino para librar con su madre de la muerte eterna. No derrama su sangre, sino para lavarla con ella mis culpas. Y que ha de ser tan mi desgracia que no me ha de aprovechar el medio tan eficaz y poderoso. Es posible que ha de quedar sin remedio mi necesidad, teniendo tú en tus manos un tesoro inmenso, un caudal infinito. No lo creo de tu piedad, no lo creo, Señora. Que si pones en mí tus ojos misericordiosos, he de quedar sin remedio. No permitas, madre mía, que una alma que compró un Hijo Santísimo con el precio de su sangre sea presa del demonio. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre mía, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, madre mía, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, madre mía, but we'll see it through.